con el cuerpo médico de Herediano, con algunos jugadores, sobre una máquina que tienen acá en Herediano de recuperación, una máquina especial que incluso es similar a la que tiene el Barcelona para regenerar a los futbolistas después de los partidos. Comentarnos un poco de la utilidad que le han estado dando ustedes a ese equipo que creo que solo Herediano tiene en el país. Sí, buenas tardes. Sí, es una máquina que la gerencia hizo una gran inversión, creo que ha sido de muchísima utilidad. El que les puede hablar técnicamente del tema es el doctor Iganda, pero sí nos ha dado muchísimos resultados porque la recuperación de los jugadores ha sido más rápida. Hemos tenido esa dicha de que los jugadores que se nos han lesionado, principalmente en la zona muscular, se han recuperado de ninguna forma. Muy rápido y en parte por supuesto que la máquina ayuda y además del trabajo que hace Randall ahí con ellos en la clínica. Excelente. Buenas. Bueno, Mauricio, ¿cómo ha percibido como asistente técnico a Hernán Medford esta semana? No sé si ha sido una semana donde usted lo ha notado muy diferente a él, o tal vez un poco más intenso en el trabajo, un poco más ansioso. No sé, pues cómo lo ha percibido, sabiendo, ¿verdad?, todo el contexto que implica esta semana para él. No, Hernán es una persona muy equilibrada, en eso él trabaja igual, por supuesto, no le voy a negar de que esta es una semana especial para él. Es una semana donde él va a regresar al equipo donde él estuvo tanto tiempo, donde tuvo tantas cosas que él ganó. De por ahí puede ser que es un poquito ansioso, sí. Pero en el trabajo en la semana normal, ha sido una semana normal, hemos hablado muchísimo, sí, de lo que queremos para el próximo domingo. Y él es consciente de que es una semana donde podemos ganar muchísimas cosas. Les está exigiendo muchísimo a los jugadores en cada entrenamiento, les está exigiendo el máximo. Y esperamos que toda esa exigencia que él está poniendo durante la semana se vea reflejada el próximo domingo, porque ahí es donde necesitamos que todos estén. Mauricio, el otro día decía en Amigo Libres que Herediano es el equipo que tiene la mejor planilla del país. ¿Vos crees que sea cierto realmente? ¿Y consideras Herediano como la mejor planilla del país? Bueno, yo siento que tenemos un gran equipo, jugador por jugador, somos un gran equipo. Por ejemplo, tenemos tres arqueros de primer nivel, tenemos cinco defensas centrales de un buen nivel, cuatro centros delanteros que cualquier equipo que los desea, en el medio campo tenemos volantes cinco que cualquier equipo igual en el país desea tener alguno de ellos. Entonces creo que jugar por jugador tenemos una gran planilla, tenemos muy buenos jugadores. Los resultados al final son los que dicen si somos o no los mejores. Yo siempre he dicho eso, se puede tener muy buenos jugadores, muy buenos nombres, gente con muchísima experiencia, lo que quiera, pero al final de cuentas los resultados son los que te dicen si son mejor o no. Entonces, al final del torneo, si salimos campeones, entonces sí puedo decir de que son mejores. Por eso, Hernán hablaba de esta semana que les faltaba contundencia de Herediano, ¿verdad? Que tenía muchas opciones, porque el equipo le faltaba contundencia para pues, concretar las opciones que crea. Sin embargo, en estadísticas, bueno, que los delanteros puros de Herediano llevan 15 goles de los 23 que ha hecho Herediano, ¿verdad? Además de que tienen 10 asistencias, ¿verdad? Eso, a pesar de que tienen ese, digamos, de eficiencia o de falta de. Al final esa definición, ¿qué le dice a ustedes que de los 15 o 23 goles? Lo que Hernán se refiere es si lo vemos en cuanto al porcentaje de efectividad. O sea, si tenemos 5 opciones para meter gol y no solamente anotamos uno, quiere decir de que no somos efectivos a la hora de definir. Los delanteros a nosotros nos están cumpliendo, por supuesto que sí. Nos están ayudando muchísimo, son jugadores que por supuesto que nos están anotando y eso siempre es importante, pero a lo que Hernán se refiere y lo que nosotros como cuerpo técnico nos referimos es al hecho de que somos un equipo que crea muchísimas opciones. Como te digo, si tenemos 5 y tenemos solamente 1, entonces quiere decir que estamos a un 20% apenas de nuestro porcentaje de efectividad. Y eso de un equipo que quiere salir campeón no puede pasar. ¿Por qué? Porque van a haber partidos donde no vamos a tener 5, vamos a tener tal vez 2 o 1, y hay que ser efectivos. Yo siento que por ahí es donde Hernán dice lo de la efectividad, pero hemos estado muy contentos con nuestros delanteros, porque nos han
marcado goles y porque sabemos que en cualquier momento de alguno de ellos nos va a ayudar a definir un partido, como está pasando con tantas ocasiones. Pero se entienden bien porque tienen bastante asistencia, ¿tienes entre ellos? ¿No? Sí, sí, el caso más interesante es el de Mango y Jenny. Esos son dos jugadores que se conocen desde hace mucho tiempo y ellos juegan de memoria, ellos son dos jugadores que se entienden muy bien, se conocen. Han estado en el equipo mucho tiempo e inclusive que los dos han salido goleadores con el equipo siendo uno el compañero del otro, así que es una sociedad que a nosotros nos ha dado muchísimas cosas buenas. En el caso de Hansen, que es un luchador ahí que siempre nos ha ayudado muchísimo, pero principalmente lo de Manco y Jenny son dos jugadores que ellos son casi que han de mano. Entonces, Mauricio, hablando de la delantera precisamente, llama la atención que pese a esa sociedad de Manco y Jenny, ustedes no han establecido todavía una delantera fija, incluso por momentos Pedrosa se suma desde atrás o juegan Jendri con Hansen o van alternando por ahí la centro o la delantera centro del equipo. ¿Qué puede marcar diferencia para establecer una pareja de atacantes o si depende de los rivales que ustedes aprovechan esa cantidad de jugadores que tienen, por ejemplo, Silva, que también ha sido titular en algunos partidos? ¿Qué marca eso? Si depende más del rival o de cómo se lleguen a entender. Bueno, han habido varios factores. Por ejemplo, el hecho de que Mambo haya salido un poco de atención, por ejemplo. A Mambo ha sido porque ha tenido partidos muy seguidos y le hemos tratado de dar un descanso para que no se nos vaya a cargar mucho. Hemos entendido, por ejemplo, que partidos como el de Uruguay es un partido que era más de choque, tendríamos que tener jugadores de competencia física, entonces buscamos por Hansen, o sea, muchas veces ha sido por el rival, muchas veces ha sido para dar descanso, han habido varios factores, pero por supuesto siempre es pensando en el bienestar del equipo y tratar de sacar provecho de las características que tenga cada uno para bien del equipo, ¿verdad? Pero nunca ha sido porque le estamos dando, no sé, tiempo a uno, tiempo al otro, siempre ha sido pensando más en el equipo. Con la rotación, descanso, del rival y todas estas cosas. Mauricio, ha sido una semana polémica con el tema del arbitraje, después de que Rafael pide que no denombren a Walter Quesada. Ayer se denomina a Andrés Vega para el clásico del buen fútbol. ¿Qué opinión tiene usted de Andrés Vega? O por lo menos el grupo, no sé cómo lo vende este referee para el domingo. Bueno, ha sido un tema así muy, muy polémico, pero hubieras que nosotros en el cuerpo técnico no hemos hablado del tema, la verdad. Nombraron a André y sin ningún problema, siento que es un árbitro que va a manejar bien el juego, ahí sí tiene que ver muchísimo lo que los jugadores colaboren, sabemos que va a ser un clásico que nadie quiere perder, que es un partido que para nosotros nos representa el mantener la punta y para el Zambia se representa tal vez acercarnos a nosotros cada vez más. Entonces, va a ser un partido muy disputado, eso es definitivamente no lo voy a negar. Esperamos que André esté a la altura del juego, pues realmente nos sale suerte y esperar que él no sea protagonista en ninguna jugada. Por lo que habló Jafet acá a inicios de semana, que solicitara que no estuviera Walter Quesada, que al final de cuentas eso pasara, está ganando el Heredia 1-0 de ese partido, fuera de la cancha. Yo siento que es protección, o sea, aquí no vamos a hablar de ganar, no, yo siento que es protección para el espectáculo, para el mismo Walter. No me dijo un partido de esos para que no haya ningún tipo de polémica, no exponerlo a él. Yo no lo veo así, yo pienso que es un nombramiento normal y como lo dije anteriormente, yo espero que André esté a la altura, que él tome las decisiones y que no vaya a intervenir en nada en el espectáculo ni en el resultado al final. Mauricio, bueno, me gusta dormir, yo en el sábado, el trabajo, el 11, ya lo tienen claro quiénes serán los que pueden encontrar esa presión. Sí, ya el equipo ya está definido. Mañana trabajamos un poquito lo que es la bola muerta, el tiro libre, la esquina, todo eso. Que esperamos sacar el provecho el próximo domingo. Tratamos de hacerlo bien, nada más. Ya el sábado sería el último día ya para preparar, que sería solamente el día antes, relajarse un poco, venir a terminar los detalles y listo. Pero ya el 11 ya está 100%. Mauricio, ¿qué se ha buscado con el trabajo en cancha natural? Es que sí afecta, o sea, sí afecta, definitivamente lo hemos comprobado de que el sintético, el natural no,
tratamos era de que los jugadores se van acostumbrando un poquito más, unos dos días a ese natural. Eso nos ayuda a que el jugador entienda que no es lo mismo. Es una cancha muy buena, la es una cancha muy buena. Y que el volver nuevamente al natural después de tanto tiempo de no estar, que no sea algo nuevo para ellos, o sea, que no sea como sorpresa el domingo y bueno, eso va de natural. Nosotros hace tiempo que jugamos y ahora tuvieron la oportunidad de hacer fútbol principalmente esos dos días. Que eso ayuda a no encontrarse nada todo el próximo. Mauricio, detalle, bueno, hoy dice la historia de la selección para los jugadores de Chacamaya. ¿Vos crees que, por ejemplo, un portero como Daniel Moreira merecería estar en esa convocatoria por lo que ha hecho, todo lo que ha jugado en este torneo? Bueno, lo que no se sabe. Siento que sí, yo creo que sí, yo debería estar ahí. Aquí tenemos muy buenos arqueros, definitivamente. Desecho de parte, ganaron muy bien. Bueno, Raquel, que hace lo de Esteban, que ahora está nuevamente jugando, y Leo, o sea, yo siento que de esos cuatro vienen los tres. Yo espero que Leo sea uno de esos por lo que ha hecho y que sea un premio para él, por este año de la selección. ¿Alguien más? Estamos, Mauricio. Vamos, sí.